0 en Facebook, 0 en Twitter, 0 en G, 0 en LinkedIn, 0 en Email, 0 en Pinterest, 0 en Tumblr, 0 en WhatsApp, 0 en SMS, 0 en Facebook, 0 en Twitter, 0 vía Email, 0 en WhatsApp, Washington, Estados Unidos, AFP. Autoridades estadounidenses anunciaron este miércoles que acusarán de crímenes de odio a un neonazi acusado de atropellar con su vehículo a un grupo de manifestantes antirracistas en Virginia el verano pasado. La violencia que se desató en Charlottesville, en un encuentro de grupos nacionalistas, impactó a Estados Unidos. James Field se enfrenta a 30 cargos, incluyendo haber causado la muerte a Heather Heyer, un activista de 32 años. Desde entonces está detenido y ha sido acusado de asesinato por el estado de Virginia, que lo juzgará. Las autoridades federales estadounidenses estiman que también debe enfrentar un juicio por crímenes de odio, una categoría aparte de delitos criminales, donde las víctimas han sido atacadas por pertenecer a un grupo racial o religioso, o por alguna particularidad sexual o discapacidad. Estas ofensas son tratadas por las cortes federales como crímenes agravados por las circunstancias, algo que suele elevar las penas. Luego de los hechos ocurridos en Charlottesville el 12 de agosto de 2017, el presidente Donald Trump se mostró en un principio reacio a condenar abiertamente a estos activistas xenófobos, lo que desató una polémica nacional.